すどもが <music> Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo un nuevo Preguntas y Respuestas de Shumatsu no Valkyrie. Así es, justamente terminamos la novena ronda del Ragnarok, donde quedé bastante dolido por la humillante derrota de Leonidas. Pero bueno, para calmarme un poco, voy a estar respondiendo las preguntas más interesantes que nos dejó la comunidad. Así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Sort63 que nos dice... Viendo que desde hace un par de rondas aprovecha los intermedios entre combates para avanzar con la trama de Siegfried, creen que quizá en el siguiente capítulo veamos la salida de Siegfried del Tártaro, y bueno, la verdad es que yo creo que hay grandes posibilidades, ya que una de las razones por las cuales se dice que tal vez la pelea de Leonidas contra Apolo fue tan corta, es porque tendremos esta trama del tártaro, lo cual nos podría llevar a varios capítulos. Debido a que liberar a Siegfried del Tártaro, no creo que sea una misión muy sencilla. De hecho, sería muy interesante que debido a que actualmente. Tenemos humanos sobrantes. Akata Kintoki tenga que pelear para librar a Siegfried Y básicamente, en lugar de tenerlo en el Ragnarok, veamos alguna pelea importante de él en el Tártaro. Tal vez con el guardia más poderoso de esta prisión, que sin duda alguna también debería ser muy importante. Pero bueno, honestamente, yo creo que sí hay muchas posibilidades de que veamos más de Siegfried y toda esta trama antes de comenzar la décima ronda. Pero bueno, pasando con la segunda pregunta de Original Saiyan Demon, nos dice: Hola Pokedra, te dejo mis preguntas. Número 1. Si Apolo ganó su ronda, ¿crees que la teoría de la rebelión nórdica ya fue desmentida? Y bueno, la verdad es que este resultado sí me dejó muy sorprendido, ya que si la rebelión nórdica fuera verdad, técnicamente Apolo tendría que haber sido derrotado, o al menos tuvimos que haber visto un combate en donde Apolo estuviera literalmente al borde de la muerte. Tal vez si nos hubieran dado un combate más parejo, pudimos haber creído que la rebelión seguía en pie, pero básicamente falló debido a la potencia de Apolo. Pero honestamente el combate nos reflejó que Leonidas nunca tuvo oportunidad con contrapolo, por lo que si realmente hay una conspiración, la verdad es que Leónidas no fue la mejor opción para esto. En este punto, honestamente, yo creo que sí la teoría pierde bastante fuerza, ya que básicamente se nos está demostrando que si los dioses griegos son poderosos y hacen lo que tienen que hacer, pues básicamente no hay nada que pueda pararlos. Aunque bueno, a final de cuentas parece ser que la razón por la que tantos griegos han caído fue simplemente coincidencia. Pero bueno, ahora pasamos con la segunda pregunta que nos dice, ¿quién crees que es el mejor oponente para anu Anubis, el dios de la muerte, Simo la Muerte Blanca, o Rasputín el Inmortal. La verdad es que sin duda alguna, ambos me parecen oponentes interesantes. Por un lado, como lo mencionas, el dios de la muerte contra la muerte blanca suena como un título bastante del Ragnarok. Aunque por otro lado, creo que también Rasputín tendría más afinidad con Anubis, debido a que Rasputín podría conocer más acerca de magia oscura y demoníaca. Y tal vez también se nos diga que Rasputin conoce el inframundo, e incluso tal vez hizo un pacto con Anubis o algo por el estilo. Es de Rasputin y Anubis podrían tener bastante conexión, por lo que personalmente me inclino más por Rasputin, aunque bueno, cualquier cosa puede pasar. Y ahora pasando con la tercera pregunta de Anti Zambrano Plus nos dice, ¿quién crees que sea el siguiente peleador, Okita Soji o Nostradamus? Y bueno, la verdad es que esta pregunta es muy interesante, ya que creo que uno de los aspectos en los que todos estamos de acuerdo es que el próximo combate será una victoria para la humanidad, por lo que eso me inclina a pensar que tal vez si sí sea Okita Soji el que finalmente al combate, un detalle interesante que creo que algunos ya conocen es que se spoileó que el próximo combatiente será alguien que ha estado observando todos los combates, es por esa razón que Okita Souji y Nostradamus son de los candidatos más fuertes para que participen en ese décimo combate honestamente a pesar de que creo que Okita Souji podría ser el elegido también creo que Nostradamus podría ser una opción más que nada por lógica, ya que sabemos que él es el comodín de la humanidad y en este momento tras dos derrotas seguidas la humanidad no puede permitir otra derrota por lo que tendría sentido que Brugil en este momento gaste su comodín es decir obtener una victoria sea como sea y es por eso que Nostradamus podría ser elegido honestamente no estoy muy seguro pero bueno pasando con la segunda pregunta de Andy nos dice consideras que si Leonidas hubiera mantenido su ropa espartana hubiera sido la mejor decisión artística personalmente yo creo que sí ya que una de las razones por las que traté de defender la vestimenta de Leonidas es decir el estilo militar es porque y que realmente durante todo este tiempo que había pasado él se había mantenido estudiando los diferentes estilos de combate de la humanidad por lo que esta era una justificación adecuada pero después vemos como apolo con puro boxeo lo humilló en serio en ese punto esperaba una especie de respuesta de leónidas que también debería de conocer el boxeo pero parece que no fue así de esta manera a final de cuentas esa vestimenta militar estuvo solo de adorno e incluso cuando leónidas más se lució fue cuando demostró que tenía experiencia en múltiples batallas además de que también a final de cuentas utilizó el escudo espartano original. Por lo que honestamente creo que la mejor decisión sin duda alguna era dejar a Leonidas con su ropa espartana. La verdad es que ya tras ver el combate completo la ropa militar no tuvo el más mínimo sentido. Pero bueno, ahora pasamos con la cuarta pregunta que es de Clayson Calderón y nos dice. Hola Pokédras, saludos, aquí van mis preguntas. Número uno de los peleadores que quedan, tanto dioses como humanos, ¿quién crees que tenga poder ocular? Creo que uno que sí o sí tendría que tener poder ocular. Sería si mojaya yo creo que debido a su puntería le, le van a dar alguna especie de poder ocular, también tomando en cuenta que Susano pueda tener conexión con Naruto o algo por el estilo, creo que Susano podría tener su Sharingan. Pero bueno, estos dos son mis candidatos. Aunque la verdad es que después de dos peleas sin poder ocular, honestamente, creo que el próximo combate podríamos ver alguno. Pero bueno, ahora pasamos con la quinta pregunta. Que es Jeff Anonimato. Y nos dice: Hola, Pokedra, aquí va mi pregunta. ¿Crees que ahora que ya han participado todos los dioses griegos de la lista? de representantes los demás dioses como japonés o egipcios lleguen a tener más relevancia a partir de ahora y bueno la verdad es que a mi parecer tendría sentido ya que sabemos que unos de los narradores principales del Ragnarok son Zeus, Ares y Hermes siendo directamente dioses griegos aunque a lo largo de los combates independientemente del dios ellos han analizado y comentado todas las batallas así que no estoy tan seguro de que queden descartados pero eso sí supongo que los dioses de otras culturas tendrán que ser presentados y me encantaría que ellos también den su narración con respecto a los diferentes estilos o técnicas que tenga el dios representante. Yo creo que sí se abusó mucho de los dioses nórdicos y griegos y honestamente me gustaría ver mucho más de otras culturas, como tú lo mencionas, de la cultura japonesa y egipcia. Pero bueno, ya veremos cómo se maneja esto. Y ahora pasamos con la sexta pregunta que es de Víctor Sanfel y nos dice, hola Pokedra, tengo unas preguntas. Número uno ¿crees que Simo Haya vaya a luchar contra Susano? En otras palabras, Susano cortando las balas de Simo o Kuna Nubi. Es decir, la muerte blanca versus la muerte negra. Y bueno, el versus de Susano contra Simohaya me parece interesante. Aunque, como lo mencionas, yo creo que debido a que Susano probablemente sea un espadachín, estaría en desventaja contra un francotirador. Al menos así lo veo. Pero tal vez por esa misma razón, Brugil elija a Simohaya para pelear contra él, supuestamente teniendo ventaja el humano. Pero tal vez Susano demuestre su poderío. El único problema de esta pelea para los fans de Simohaya es que probablemente Susano, al ser de los pocos dioses japoneses, final de cuentas obtenga la victoria. Recordemos que tuvimos a los dioses de la fortuna que terminaron perdiendo, por lo que ahora las esperanzas estarán en su sano, y honestamente no estoy seguro de que este personaje vaya a ser derrotado. Pero bueno, la siguiente pregunta de Víctor nos dice, ¿crees que Okita retome su lucha contra Loki en el Ragnarok? Yo honestamente creo que sí. Si Okita a final de cuentas es el próximo peleador, creo que Loki sería el rival ideal, ya que el versus se quedó pendiente. De hecho, justamente en ese mismo conflicto, recordemos que los dioses de la Fortuna sentenciaron con Buda y a final De cuentas ese combate se dio Por lo que el otro combate que quedaría pendiente Sería el de Loki contra Okita Pero bueno pasamos con la séptima pregunta Que es de Pedro Aguilera y nos Dice, saludos aquí con mis preguntas Número uno, ¿Cuáles crees que sean Las habilidades para pelear de Rasputin? Y bueno independientemente de que Shumatsu no Valkyrie de repente cambie las cosas Creo que Rasputin principalmente Será un hechicero, aunque como todos Los personajes en Shumatsu tendrá que tener Algún estilo de combate, tal vez como lo mencionan si sí alcanzó la inmortalidad y vemos pelear a alguien que tenga alguna capacidad regenerativa o algo así. La verdad es que, sin duda alguna, tengo muchas expectativas con lo que puede hacer Rasputin en el Ragnarok, aunque tampoco estoy seguro de que vaya a obtener la victoria. Por otro lado, Pedro también nos dice: ¿Crees que el que esté manipulando el Ragnarok sea Odín o en verdad puede que sea uno de los titanes, como Cronos, que sea el que está detrás de todo, ya que sería la ocasión perfecta para subir a la cima de los dioses, al estar todos debilitados? La verdad es que esta teoría. No me suena tan descabellada. Si descartamos ahora la rebelión de los dioses nórdicos, tal vez a final de cuentas lo que se quiere es debilitar a los dioses principales, tal como lo hemos visto hasta este momento. Ya que, por ejemplo, Apolo, a pesar de obtener la victoria, a final de cuentas sí resultó gravemente herido. Por lo que, si una rebelión de titanes surge al final del Ragnarok, sin duda alguna los dioses estarán muy debilitados para poder enfrentar esta amenaza. De hecho, tener un enemigo extra podría ser la clave para ese combate final de Shumatsu no Valkyrie. Imaginen que a final de cuentas, como lo dices, Cronos y los otros titanes se levantan. Y debido a que ellos no van a cumplir la promesa de mantener a la humanidad, pues humanos y dioses se unen para enfrentar a los titanes en la segunda titanomaquia. Sin duda alguna, el hecho de ver pelear a los dioses y humanos una vez más se me haría extremadamente interesante. Pero bueno, ya veremos qué sucede. Ahora pasamos con la octava pregunta de Fénix, el guerrero inmortal que nos dice: ¿Qué tal Pokedra? Esta es mi pregunta. ¿Crees que cuando le toque el turno de pelear al dios sus Podamos verlo usar sus tesoros divinos, algunas de las armas míticas de su leyenda, y que conocimos muy bien por el anime y manga de Naruto, como la espada Kusanagi, la espada Totsuka, el espejo de Yata, o que incluso podamos verlo utilizar un avatar espiritual gigante, muy al estilo de Sasuke o Madara Oshija. Saludos, la verdad es que esta idea me suena súper interesante. Honestamente, creo que sería ideal tomar referencias de Naruto, ya que obviamente todos podrían identificarlo sin copiarlo como tal, pero la mitología. De Susano claramente ha sido bastante representada en Naruto, por lo que creo que, sí o sí, veremos referencias a esa historia. Y la verdad es que Susano podría ser uno de los dioses más rotos que hayamos visto si se le incluyen alguna de estas armas o habilidades. Pero bueno, ahora sí pasamos con la última pregunta que es de Farfram y nos dice: ¿Cuál crees que sea la justificación de que tanto datos oficiales de Apolo como su presentación se diga que asesinó a Pitón para más adelante en su futuro contradecirlo directamente? Y bueno, la verdad es que esta pregunta. Me llama la atención, pero principalmente creo que, al menos dentro del manga, la historia que se cuenta en un principio son una especie de leyendas, es decir, historias transmitidas de generación en generación que se van cambiando con el tiempo. Por lo que en el flashback se nos mostró la realidad, y es que a final de cuentas, Apolo sí derrotó a Pitón en múltiples ocasiones, pero lo derrotó a tal grado que lo transformó en algo más. Tal vez por eso, de cualquier forma, se le queda a Apolo el título de derrotar a Pitón como una bestia, ya que a partir de ahí, esa bestia desapareció. Apareció. Pero bueno, como dije, más que nada creo que eso podría representar. Y ahora sí, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias al Dr. Blastoise Orlando, Salcoco Gamers, Geraldo González, Jason SL, Irving Fake, John Moreno, Joey Moisés, Telita de Araña, Dabs, Hola, soy Dogo, Kenner Vargas, Lucas Casimiro, Brandon Fabianzo Casquini, José Luis Carrillo, Oscar Oscar de Bellonder Laudi, Félix Dante, Jaciel GL, Caboyat 24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.